Bueno, loco, los últimos videos que vieron, los últimos clips de cámara rápida fueron del día de ayer, que no fue un buen día para mí. La verdad que todo este tema de los pistones, de que no se consiguen rápido como yo los necesito, porque vieron, para sacar los videos, para hacer todo, ya tengo el auto desarmado, si hubiera sabido los pedía de antes, pero tenía que desarmar el motor para saber qué pistón pedir, la inexperiencia, bueno, nada, todo eso me tiene medio mal, así que no filmé nada hablándole a la cámara, pero me puse a emprolijar todas las cosas, a limpiar todos los componentes y pintar muchos de ellos, como vieron, porque, como les digo, si bien quiero que esto quede súper funcional, que ande perfecto el bolsito, que ande muy fuerte, también quiero que se vea bien, como siempre, funcional y fachero. Así que, ahora les voy a mostrar todo el laburo que estuve haciendo, pero bueno, básicamente limpié y pinté muchas de las cosas. Como por ejemplo, todas las cosas plásticas las limpié con un detergente neutro para no lastimar el plástico. Muchas de las cosas de aluminio que no van a sufrir altas temperaturas, las lijé y las pinté con un aerosol color aluminio, digamos. O sea, si esto lo ven así y no les digo que está pintado, ni se darían cuenta. Pero si lo ven del otro lado, así es como estaba. Bueno, también la pata del motor la pinté de aluminio. Nuevamente, si la damos vuelta, pueden ver cómo se veía anteriormente la superficie. Después las patas del motor, en lugar de pintarlas de color aluminio, las pinté de negro brillante como la pintura original del auto. Me parece que va a tener un buen contraste este negro de las patas con los tornillos y algunos otros elementos que fui pintando color aluminio. Y como vieron, todos los tornillos, bueno, no todos, muchos de los tornillos, lo que hice fue limpiarles la cabeza y los pinté también de color aluminio. Estos eran originalmente grises, pero era un gris ya medio desgastado. Como pueden ver, este estaba así. La mayoría, lo que hice fue limpiarlo con acetona y los pinté y quedaron así. Así que una linda transformación, va a quedar estéticamente muy lindo a la vista. Bueno, me vieron en el último video que hice el rompeolas, que pinté el cárter inferior. Esto simplemente fue más, no por facha, sino funcional, porque con la soldadura por abajo se salió la pintura, y para que no se oxide, ya que esto es de acero. Esto de aluminio, esto no lo voy a pintar, el cárter superior, porque como va a sufrir altas temperaturas, el aerosol y compresión no es para altas temperaturas. Y nada, simplemente lo limpié, cosa de que si en algún momento empiezo a perder aceite me dé cuenta. Por eso quiero tener todo lo más limpio posible. Obviamente, siempre que pueden, limpien todo, les va a facilitar muchísimo más adelante si tienen algún problema, una pérdida, para deducir de dónde viene y todo eso. El block también lo voy a querer pintar de negro como está ahora, pero limpio. Vamos a ver si se limpia bien, y si no, lo vamos a volver a pintar. Lo único, no lo voy a hacer ahora porque
Tengo miedo de que se me oxiden las superficies, así que voy a esperar a que me devuelvan el block rectificado para hacer todo eso. La caja ahora la vamos a estar limpiando, les voy a mostrar eso. Y no mucho más por hoy. Lo que voy a estar haciendo es rellenar las patas del motor, como hice con el Vectra, con poliuretano. Así, ya que tengo todas las patas fuera, puedo rellenar todo ese espacio vacío y me van a quedar mucho más duritas para cuando el auto tenga el doble de potencia que el original, cosa que estas patas no estaban diseñadas para eso. Y acá tenemos toda la pila de piezas que voy a tener que ir a comprar nuevamente. Tenemos juntas, poleas, estos son los retenes traseros, la bomba de aceite que me vieron que usé para medir en el rompeola del cárter en ese video. Esta pieza que sin querer la rompí acá, justo el piquito ese que te marca el punto de la polea del árbol de levas, así que mal viaje. La bomba de agua, el filtro aceite obviamente. Esto no sé si hay que cambiarlo. No, esto no lo voy a cambiar, estamos todos locos. Bueno, el embrague. Entonces, como pueden ver, la caja me quedó mucho más limpia de lo que estaba antes. No está perfecta, pero al igual que el cárter, es más que suficiente. No voy a pintarla como hice con los tornillos. Y como vieron también a esto, lo limpié, le pinté la cabeza porque estos dos se van a ver. Y bueno, aquellos dos me quedo más tranquilo sabiendo que están pintaditos y lindos, aunque no se vean nunca. Para limpiar esto intenté usar varios desengrasantes que tenía, pero al final del día el mejor desengrasante que puede haber es la nafta o algún combustible, porque eso disuelve todos los aceites, todas las grasas, y esto acumuló bastante con el tiempo, ya que de tanto meter mano, viste, tanta gotita que caían de aceite. Justo esto tiene el sensor de presión de aceite acá arriba y siempre cuando lo sacaba o jugaba con algo chorreaba, así que nada. Eso después le pego una cepilladita para sacarle un poco el polvillo este, que bueno, ya se le va a ir yendo con el tiempo también. Así que esto ya está. Entonces, por desgracia se largó justo a llover y bajó como 10 grados la temperatura, lo que afecta directamente mis ganas de trabajar acá en la intemperie. Así que nada, creo que voy a estar terminando el video por hoy. Tal vez me vaya al taller y veo que les puedo mostrar por qué. Bueno, voy a aprovechar y les voy a contar algunas noticias sobre el proyecto. Ya me comuniqué con la gente de los pistones y me dijeron que en una semana, me prometieron una semana, 7 días, los voy a estar contando a rajatabla. Me van a tener los pistones listos, así que crucemos los dedos, loco, deseenme la mejor suerte, porque si no me los dan en una semana va a estar complicado llegar al 29 en el Galvez, pero si no, de alguna forma lo voy a hacer, si no es con estos tendré que ir con otros, pero bueno, nada, ya tenían el diseño y todo ellos. Bueno, loco, ya es el día siguiente y estas piezas ya están casi por completo secas. Las patas que modifiqué, no que modifiqué, sino que reforcé con el poliuretano ese que me vieron. Y la verdad, loco, tiene pinta de ser una buena idea. Esto está mucho más duro de lo que estaban antes. Todavía les falta secarse algunas con las que le puse demasiado. Pero bueno, si les puse demasiado es porque tenían muchos espacios vacíos. Y ese espacio vacío es lugar para que la pieza se mueva. Y se mueva por consecuente el motor y se termine rompiendo, como me pasó con el Vectra todavía. Así que nada, está bastante bueno. Ahora voy a recortar un poco para que queden un poco más prolijas. Pero la verdad es que, como vieron, le pasé con la trincheta como si fuera una espátula y las dejé bastante prolijas. Sobre todo esta quedó como si viniera así de fábrica, más o menos. La tengo que prolijar un poco, pero
quedó bastante piola. Eso va a ser todo por hoy, loco. Pero les quiero comentar unas cositas antes de que termine este video. En los próximos videos van a estar saliendo algunas publicidades. Y les agradecería que entiendan. No que las vean ni que nada. Sino que entiendan por qué lo hago. Todo lo que hago en el bolsito sale mucha plata. Y después del bolsito viene el Vectra, que va a salir más plata todavía. Y todo de una, no como el gol que lo hice en partes. Así que lo hago por eso. Porque necesito la guita. Y la verdad es que se me complica muchísimo encontrar las piezas. Yo no consigo que me den las piezas para el auto a cambio de publicidad en los videos, que les recomendaría a las marcas, pero se ve que acá en Argentina no hay mercado para eso. Así que tengo que conformarme haciendo publicidades para jueguitos, cosas que no se relacionan directamente con el contenido del canal, pero ayudan a que yo genere contenido. Así que si no fueran por esas publicidades, no estarían viendo todos los videos que están viendo acerca de armando el motor del bolsito, ya que las bielas y los pistones son carísimas, y la del Vectra ni hablar, y todas las cosas que tengo que comprar todavía. Y bueno, loco, piensen que yo toda esa guita ni siquiera es que me la quedo. O sea, yo ya la gasté. Ni hice la publicidad todavía, ni hice el laburo, y ya me gasté la plata en mi cabeza. Así que piénsenlo como si fuera un Robin Hood youtuber. Gano plata para gastarla y repartirla en los negocios de acá de la zona. Así que nada, loco, les agradecería que entiendan eso y que me den un poquito menos palos en los comentarios. Yo sé que mucha gente igual me defiende, así que gracias a todos ustedes por entender. Y también, loco, se la pueden saltear la publicidad. Tampoco que es la televisión y, viste, con el mouse lo adelantas 60 segundos y listo. Así que, muchas gracias por ver el video, loco, y nos vemos la próxima.